el ejército debe de estar en su tema, que es seguridad, no es la construcción de aeropuertos, ni de trenes, ni nada, ni de aduanas, ni de otras actividades que está haciendo lo que es el ejército. Eso que se lo dejen a los civiles, y el ejército que se dedique precisamente a lo que es la soberanía de nuestro país. Al final de cuentas, el ejército se pueda llegar a apropiar, a adueñar, como luego se dice, y que se pueda generar un golpe de estado. Los proyectos supuestamente originales tienen un costo, y que hasta el día de hoy tienen un sobrecosto de más de un 100% en algunos de ellos, otros de hasta del 300%. ¿Cómo es posible de que todo lo reserven, que no sepamos realmente los mexicanos como tal, cómo se está llevando a cabo, cómo se está ejecutando lo que son las obras? Porque lo reservan por cuestión de seguridad nacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como mexicanos? Exigirle al gobierno mayor número de cuentas. Y segundo, en este año 2024, razonar muy bien nuestro voto. Ver quién realmente es más claro y más transparente, quién realmente ve y ve la propiedad de los mexicanos. No nada más por un grupo, sino que hoy más que nunca tenemos una gran responsabilidad por los mexicanos y poder tener esos equilibrios en las cámaras, tanto en la diputada como en la voz.